Primero, antes de que te rindas, conversé por Skype con alguien que sabe un poco sobre ajedrez. Ay, ningún maestro de ajedrez, aunque sea internacional, podría entender lo que siento. Soy el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen. ¡Entiendo, noruego! Cuando oí que un colega jugador de ajedrez tenía un problema mental, me comuniqué. Ya no soy jugador de ajedrez. En adelante, solo jugaré estrategia. No puedo jugar estrategia, me asusta la bomba. Sí, dímelo a mí. Homero, me temo que no puedes escapar del ajedrez. La razón para jugar ajedrez es que no tienes que correr. Comparto tu desdén por el ejercicio. Ahora diré algo con toda la emoción que puede expresar un noruego. Para encontrar tus sentimientos, termina tu partida final de ajedrez con tu padre. Lo siento, te desconectaste un segundo. ¿Dijiste algo? Entonces asiente. Luego come un pedazo de queso sin que te vea tu esposa. Luego desabrocha el botón de tus pantalones. Siempre voy 3 movimientos adelante. Su auto está siendo remolcado. Castillo de Retiro de Springfield. Vengo a jugar ajedrez. Vamos a jugar ajedrez y no se diga más. ¿Yo juego ajedrez? Agua pura. Un excelente movimiento de Homero. Una sólida defensa del abuelo. Hola, oigan, ¿alguno quiere ver el supertazón? ¡Lárgate! Homero tiene la victoria en su mano. Solo necesita el caballo del abuelo. Oh, él será un nuevo hombre. Un nuevo hombre, ¿me oíste? ¿Puedo irme? Son las 4 a.m. para mí. Sí, bien. ¿Quién es ese sujeto? Magnus Carlsen, mi primo. ¿No es un padre más importante que una victoria? Yo tampoco lo sé. ¿Te rindes? Papá, papá, parece que te quiero. ¿No puedes decir que parece que también me quieres? ¡Ay, mi hijo me quiere! ¡Ya puedo morir en paz! ¿En serio? ¡No te ilusiones! Escucha, tengo que saberlo. ¿Los ajedrecistas tienen fans? Homero, mejor deja esto. Estas conferencias no son gratis. Sí lo son. Pero no quiero hablar contigo.